Y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Dispongámonos pues a participar de esta celebración en esta fiesta de San Francisco de Asís y pidamos perdón al Señor por nuestras faltas. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo.
Vamos a ofrecer las intenciones de esta misa. La ofrecemos por las familias Rangel Escareño, Rodríguez García, por todas las personas que han hecho posible estos festejos en honor a San Francisco de Asís, por la salud de Inocencio Bernal, de los niños Sandoval Quesada, por la familia Quesada Vázquez, Quesada Bernal, Bernal Acosta, por el Papa y la Iglesia, por las familias Cataño Herrera, Cataño López, Falcón Cataño, Bonilla Cataño, por el eterno descanso de Guillermo Cataño Silva, de Bernardo Bonilla Cataño, por el eterno descanso de Silverio Andrade Mijares, Juan Antonio Cataño, Ignacio Mijares, Secundino Alonso Rangel, Luzma Ávila de la Cruz, Juan Arellano Rojas, Hermelinda Mercado Vargas, Alberto y Juan Arellano Mercado, Gabriel Arellano Bañuelos, Luis Manuel Arellano Martínez, José Guadalupe Pérez Arellano, Juana Vera Nicasio, Martín Débora Ramos, Lorenzo Rangel Cortés, Manuel Escareño Gaitán, Francisco Armando Miguel Landeros Uribe, Gerardo Leiva, Luciano Uribe Gallegos, Octavio Redondo Ayala, Elías Ayala Pérez, por los difuntos de la familia Rodríguez Caldera, José Salas Nieto, Josefina Salas Rodríguez, Ismael Pinales Salas, Gerardo Dueñas Flores, Filiberto García Caldera, Carlos Morales Campo, María Guadalupe de la Trinidad Salazar, Manuel Morales Campos, María Concepción Parga López, Alberto Bernal, Manuel Acosta, María Ventura Moreno, Joel Rodríguez, José Manuel Rodríguez de Santiago. Oremos. Dios nuestro, que otorgaste a San Francisco de Asís la gracia de asemejarse a Cristo por la humildad y la pobreza, concédenos caminar tras sus huellas para que podamos seguir a tu Hijo y entregarnos a ti con alegre caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento. Ofrecemos también la intención de esta misa por las familias que solemnizan este día, las familias Hernández Esparza, Hernández Rojas Rodríguez, Calzada Hernández, Hernández Mendoza, Josefina Esparza, por el eterno descanso de Apolonio Hernández, Noé Guadalupe Hernández Esparza, Cruz Esparza, María Félix Cárdenas y José Esparza. Lectura del libro de Nehemías. En el primer mes del año 20 del reinado de Artajerjes, siendo yo Nehemías el copero mayor, serví una copa de vino y se la ofrecí al rey. Nunca me había presentado ante él con cara triste. Entonces el rey me preguntó: ¿por qué estás tan triste si no estás enfermo? ¿Qué es lo que te preocupa? Sentí entonces un gran temor y le respondí: que vive el rey para siempre. Como no he de estar triste cuando la ciudad donde se hayan enterrados mis padres está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego, el rey me dijo: ¿qué es pues lo que quieres? Me encomendé al Dios del cielo y le contesté al rey: si le parece bien a mi señor el rey y si está satisfecho de mí, déjeme ir a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis padres.
El rey y la reina que estaba sentada a su lado me preguntaron, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Al rey le pareció bien el plazo que le indiqué y me permitió ir. Entonces yo añadí, ruego a mi señor, el rey, que me dé cartas para los gobernadores de la región del otro lado del río, para que me faciliten el viaje hasta Judá, y una carta dirigida a Asaf, encargado de los bosques reales, para que me suministren madera para las puertas de la ciudadela del templo, para el muro de la ciudad y para la casa donde me voy a instalar. Gracias a Dios, el rey me concedió todo lo que le pedí. Palabra de Dios. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla colgamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos que cautivos nos tenían, pidieron que cantáramos, decían los opresores. Algún cantar de Sion, alegres, cántenos. Pero, ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordara, o si fuera de ti, alguna otra alegría yo buscara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Lo considero una pérdida y lo tengo por basura para ganar a Cristo y vivir unido a Él. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo, «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió, «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». A otro Jesús le dijo, «Sígueme». Pero él le respondió, «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le replicó, «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios».
Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Tomen asiento. Celebramos el día de hoy la memoria de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís es quizás uno de los santos más populares y conocidos para el pueblo cristiano, por la vivencia radical de su vida apegada al Evangelio. Tanto que se ha dicho que San Francisco de Asís en su vida ha sido quien más y mejor se parece al modo de ser de Jesús. Francisco de Asís, como él mismo se autonombraba el poverelo de Asís, un hombre que desprendiéndose de toda riqueza material, vive el ideal del Evangelio. De muchos es conocida la vida de este santo, un joven que vivió allá por el siglo XII, principios del siglo XIII, en Italia, concretamente en la ciudad de Asís. Un muchacho, pues como todos, muchacho rebelde, reventado, que no escatimaba gastarse cantidades industriales para divertirse con sus amigos, hijo de un comerciante, Bernardone, que era un comerciante de telas finas, así que era un hombre de una familia pudiente. Podemos imaginar a Francisco de juerga con sus amigos, cantando, echándole el ojo a las muchachonas, una vida de un muchacho común y corriente, pero que Dios tenía planes para él. La ciudad donde él vivía, Asís, en el tiempo en que él le tocó vivir, estaba siendo asediada por dos imperios, el Imperio Germánico y el Sacro Imperio Romano, que se estaban disputando el territorio. Recordemos que Francisco de Asís vivió en la Edad Media, donde había esas cruzadas, esas luchas para extender los dominios terrenales. Francisco, pues le tocó ir un día a una de estas cruzadas, pero cuando iba de camino a esa lucha, escuchó una voz en su interior que le dijo, regrésate, Asís. Y regresó. De hecho, hay un monumento de San Francisco de Asís donde él está montado en un caballo con su mirada agachada. Era que regresaba sigilosamente a Asís. Y ahí es donde comienza ese proceso de conversión, de dejar una vida de banalidades, de diversiones, para entregarse a una vida de reflexión, a una vida de austeridad. Estando ahí, en la iglesia de San Damián, una iglesia en ruinas, escucha ese llamado que Dios le dice, reconstruye mi iglesia. Aunque Francisco en un momento pensó que se trataba del templo material, el Señor lo llamó a reconstruir otra iglesia, que era la iglesia de los bautizados, por medio de la vivencia de la caridad evangélica. Francisco no desdeñaba en dar limosnas
para ayudar a los más necesitados, al grado de que su papá, Bernardone, un hombre materialista, lo bueno es de que aquí no hay gente materialista, ¿verdad que no? No, esos están allá en Asís, en Italia. Un hombre materialista, apegado a su dinero, apegado a su riqueza, después de darle una buena chanquiliza por haber malgastado y andar repartiendo el dinero que él tenía, fue y lo hizo compadecer ante el obispo para que Francisco le devolviera el dinero que se había gastado haciendo caridades. Y ahí, ante el obispo, recordamos ese pasaje tan conocido donde Francisco se desprende de toda su ropa y de todas sus riquezas y se las da a su papá Bernardone y le dice: hasta aquí soy tu hijo porque mi vida pertenece a la iglesia. Y vemos cómo el obispo lo cobija y a partir de ahí inicia esa vida de austeridad, de penitencia, de la caridad evangélica, que hizo que otros jóvenes quisieran seguir el ejemplo de Francisco. Fue cuando se empezó a formar lo que actualmente sería la orden franciscana, la radicalidad en la caridad evangélica. ¿Cuántas caridades, cuántas obras de amor obró Francisco por ese amor y ese deseo que tenía de imitar la vida de Jesús? San Francisco, a él le debemos esa piadosa costumbre que ya pronto vamos a ir viendo en nuestras casas, esa piadosa costumbre de la instauración de los nacimientos. Esa fue, pues, uno de los aportes de San Francisco, meditar bajo figuras el nacimiento de Jesús. Otro aporte que nos da San Francisco es ese pensamiento del naturalismo franciscano, que hace ver para San Francisco que toda la creación, las plantas, los animales, somos hermanos por proceder de un mismo creador. Ahí esa costumbre de San Francisco de hermano sol, hermana luna, hermana flor, hermano aire, hermano lo que ustedes quieran y guste. ¿Por qué? Porque para San Francisco toda la naturaleza, todo procedía de un mismo creador y por lo tanto todos somos hermanos. San Francisco nos enseña el amor y el respeto a la naturaleza. Por eso es considerado patrono de los ecologistas. San Francisco nos enseña también el amor a los animales. Pero debemos de tener mucho cuidado. Y aquí les voy a decir algo que a muchos les va a caer como bomba en su higadito. Pues ni modo, hermanos. Yo les tengo que decir la verdad. Una cosa es el respeto y el cuidado a los animales. Y otra cosa muy distinta es que los veas como tu Dios. Y fíjense, hermanos, que hoy con los medios electrónicos, sobre todo en el famoso Face, que sirve para cosas muy buenas, pero también sirve para cosas que no valen la pena. Si ustedes se fijan, hoy se ve más por los derechos del perro o del gato que por los derechos humanos. ¡Ay! Se hace más escándalo porque a un perro lo dejaron sin comer, se hace más escándalo porque tienes un perro encadenado, pero nadie habla de la trata de blancas, nadie dice nada, nadie.
Se ve más el derecho del perro y se pugna más por el derecho del perro que por el derecho a la vida humana. Maltrata a un perro, dale una patada ahorita, uy, casi casi hasta las Islas Marías te andan mandando. Pero quiero tener un hijo, abórtalo, mátalo. Hoy se ve más por los derechos del perro, por los derechos del gato, que por los derechos de las personas. Y fíjense lo contradictorio que es. Hay personas que casi, casi, casi idolatran a sus mascotas, a su perro y a su gato. Y me pongo ya a pensar, digo, ay, estas gentes. Terminas siendo esclavo de tu perro. Terminas siendo esclavo de tu gato. Porque les tienes que andar recogiendo las cacarizas que andan dejando. Hasta eres su criado, fíjate. Ay, pero mi perro, mi fifi, las tonterías. Terminan siendo más esclavos de sus perros, de sus gatos. Y San Francisco no enseñó eso. San Francisco lo que nos enseña es que debemos de respetar la naturaleza. Debemos de respetar, cuidar el agua. Debemos de respetar y amar a los animales, sí, porque son criaturas de Dios, porque somos hermanos, eso es el naturalismo franciscano. Pero de ahí a que tú ya los tengas casi casi como tu Dios, aguas, porque también tu perro, también tu gato se te puede convertir en tu diosecito. Y tú te puedes convertir en el esclavo de ellos. Piénsale. San Francisco nos enseña esto porque amaba a Dios, amaba a Cristo. Y en ese ejercicio de la caridad, miraba a todos con fraternidad y amor. Por eso pidámosle al Señor que nos conceda la misma espiritualidad y el mismo amor que inflamó a San Francisco de Asís, que lo llevó a imitar toda la persona de Cristo, para que amando a Dios por su creación, también amemos a cada uno que es nuestro hermano el hombre. Que así sea. Canto de ofertorio.
Que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que al presentarte nuestros dones nos preparemos dignamente a celebrar el misterio de la cruz, al que San Francisco fue ardientemente se unió, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia, con formas siempre nuevas de admirable santidad, y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros, y también porque su ejemplo insigne nos impulsa, y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo... Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Sigifredo,
y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, de las familias Hernández Esparza, Hernández Rojas, Hernández Rodríguez, Calzada Hernández, Hernández Mendoza, Josefina Esparza, por los bienhechores de esta fiesta de San Francisco de Asís, las familias Rangeles Careño, Rodríguez García, por la salud de Inocencio Bernal, de los niños Sandoval Quesada, familia Quesada Vázquez, Quesada Bernal, Bernal Acosta, por el Papa y la Iglesia, por las familias Cataño Herrera, Cataño López, Falcón Cataño, Bonilla Cataño, y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro, Pablo y Andrés, y la de todos los santos por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Cámbiale. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, y dando gracias te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, de Apolonio Hernández, Noé Guadalupe Hernández Esparza, Cruz Esparza,
María Félix Cárdenas, José Esparza, Silverio Andrade Mijares, Juan Antonio Cataño, Ignacio Mijares, Secundino Alonso Rangel, Luz Mávila de la Cruz, Juan Arellano Rojas, Hermelinda Mercado Vargas, Alberto y Juan Arellano Mercado, Gabriel Arellano Bañuelos, Luis Manuel Arellano Martínez, José Guadalupe Pérez Arellano, Juana Vera Nicasio, Martín Débora Ramos, Lorenzo Rangel Cortés, Manuel Escareño Gaitán, Francisco Armando Miguel Anderos Uribe, Gerardo Leiva, Luciano Uribe Gallegos, Octavio Arredondo Ayala, Elías Ayala Pérez, José Salas Nieto, Josefina Salas Rodríguez, Ismael Pinales Sala, Georgina Dueñas Flores, Filiberto García Caldera, Carlos Morales Campos, María Guadalupe de la Trinidad Salazar, Manuel Morales Campos, María Concepción Parga López, Alberto Bernal, Manuel Acosta, María Ventura Moreno, Joel Rodríguez, José Manuel Rodríguez de Santos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, ya cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenlos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptalos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. En esta ocasión que celebramos a San Francisco de Asís, por ser una ocasión especial, les voy a dar la comunión bajo las dos especies. Consagrada es Cristo, el pan de vida.
avanti al divino, oh fuente di agua viva, oh sanità, comunión, es Jesús el pan de vida. Esencia de las flores, mi canto es para ti, amor de mis amores. Corazón queriendo ser amado, está en la Eucaristía, es Jesús sacramentado. Tiene alma, la hostia tiene vida, la hostia consagrada es Jesús el pan de vida. Al divino, oh fuente de agua viva, oh santa comunión, es Cristo el pan de vida.
de los ríos, esencia de las flores, mi canto es para ti, amor de mis amores. Palpita un corazón queriendo ser amado, está en la Eucaristía, es Jesús sacramentado. Tiene alma, la hostia tiene vida, la hostia consagrada es Cristo el pan de vida. Fuente de agua viva, oh santa comunión, es Jesús el pan de vida. De las flores, mi canto es para ti, amor de mis amores, amar de los amores, cantar de los cantares, usar de manejar de los manejares.
Oremos. Por estos santos sacramentos que hemos recibido, concédenos, Señor, que imitando la caridad y el celo apostólico de San Francisco de Asís, experimentemos la eficacia de tu amor y procuremos sin descanso la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos consagramos a la Santísima Virgen y decimos, bajo tu amparo nos acogemos, oh Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh soberano santuario sagrario del Verbo Eterno, San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Le damos un fuerte aplauso a San Francisco de Asís hoy en su día. Pueden ir en paz y que pasen buenas noches. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de su santo se las cantaba aquí. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan. La luna ya se metió. Qué linda está la mañana hoy que vengo a saludarle. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántese de mañana y mire que ya amaneció.